Querido amigo, querida amiga, en esta madrugada, por así decir, quería hablar contigo un poco de Dios, porque en la Biblia dice que por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros sabemos muy bien que día a día cometemos errores, cometemos pecados. Aunque a veces uno no se da cuenta porque estamos en la carne, somos humanos y somos falibles. Yo también durante toda mi vida pasé por tantas cosas y siempre cuando uno menos se da cuenta ya está pecando delante de Dios. Sabemos que nadie es perfecto, que nadie es santo, que nadie es justo. Pero también es importante que una persona pueda reconocer delante de Dios, que pueda decir que soy un pecador, que soy falible y que pueda aceptar eso. Y en esta noche quiero hablarte de Jesús que vino a morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Porque en la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es muy lindo pensar que después de la muerte tendremos un cielo para poder morar ahí eternamente y para poder gozar delante del Señor. Pero también hay un infierno, hay un cielo y hay un infierno. Eso ya depende de cada uno. Nosotros sabemos muy bien lo que es el bien y el mal, porque cada uno cuando nace y va creciendo, va escuchando de Dios, va, seguramente hay mucha gente que ya escuchó, que ya se le habló que para Dios es malo esto, aquello. Pero uno muchas veces no quiere hacer caso. Cuesta como humano, cuesta realmente llevar una vida consagrada a Dios. Pero para eso vino a Jesús, a morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia, dice en la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos obtener eso? Reconociendo que somos pecadores, reconociendo que solo Dios puede ayudarnos para que podamos salir de eso y empezar a buscar a Dios, porque no hay nada más lindo que sentir la presencia de Dios. Yo le puedo decir, porque yo experimenté muchísimas cosas en mi vida. Realmente desde muy chiquito. En mi canal también hay otro video en donde yo cuento mi testimonio sobre que me había caído una losa cuando tenía la edad de 6 años. Y Dios obró de una manera sobrenatural en mi vida. Pero aún así conociéndole bien a Dios, me alejé mucho tiempo. Mucho tiempo estuve divagando por el mundo. Y la alegría nunca, nunca, nunca fue duradero. Fueron momentáneos. Durante que yo salía, tomaba, bebía. Ese momento yo estaba feliz, pero después cuando venía a mi casa y estaba en mi pieza, yo sentía un vacío. Y ese vacío no lo llena el alcohol. Ese vacío no lo llena las drogas. Ese alcohol no lo llena los placeres de este mundo. Ese vacío solamente puede llenar Jesús, porque ese es su lugar. Y te invito en esta mañana, en esta madrugada, que puedas abrir tu corazón, que puedas pensar en tu vida y pensar que después de la muerte vas a gozar una vida llena de alegría, una vida llena de paz. Que allá en el cielo dice que no,
No hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor. Pero en el infierno vas a estar en un fuego, en un lago de fuego y azufre, dice en la palabra de Dios. Y ahí nunca nadie muere, de ahí ya no se sale. Y sería muy triste, para mí sería muy triste que después de haber escuchado el mensaje, después de haber escuchado tantas veces que te hablan de Dios, que te dicen que aceptes a Jesús, así como yo muchas veces me puse a pensar, si yo hoy llegase a morir, si a mí me llegara a pasar algo y me muero, estando mal delante de Dios, e ir al infierno es muy triste, realmente es muy triste. Por eso le invito a que pueda invitar a Jesús para que entre en su corazón, para que entre en su vida. Que puedas abrir las puertas de tu corazón y decirle, Señor, yo reconozco que yo soy un pecador. Yo reconozco que sin ti no hay nada. Yo reconozco que solo en ti voy a tener esa paz. Yo reconozco que solo en ti voy a tener la vida eterna. Aleluya. Porque no hay nada mejor. No hay otro lugar mejor que estar en la presencia de Dios. Por eso te invito, querido amigo, querida amiga, que puedas abrir la puerta de tu corazón y puedas invitar a Jesús que entre en tu corazón y que entre en tu vida. Y vas a ver que todas esas tristezas, toda esa amargura, todas esas opresiones que muchas veces no te dejan dormir, que muchas veces no te dejan estar tranquilo, eso se va a terminar y vas a empezar a vivir una vida plena, porque la paz que te da Jesús, el mundo no te lo da. Ni las pastillas, ni nada, nada, nada. Solamente en Cristo hay paz. Solamente en Cristo hay tranquilidad. Por eso, en esta noche estoy grabando, esta madrugada estoy grabando este video. Para que pueda anunciarte el mensaje. Y ahora ya está en ti el aceptarlo o dejarlo. Pero a mí me encantaría, sinceramente, que puedas abrir tu corazón y no dejes pasar un día más, porque el día de mañana tal vez sea muy tarde, porque uno no sabe el día de su muerte y es importante.